naizen heinean, hemen egotea da plaza handia da. Nik uste dut zure jaotik ere hitz egiten nahi naizela. Izan ere, 2022 honetan 10 urte betetzen dira Vitoria Gasteizek European Green Capital izendapena jaso zuenetik, eta benetan pozgarria da hori lau haizeetara zabaldu ahal izatea. Para abrir oficialmente esta inauguración hemos querido preparar una sorpresa y para ello os vamos a presentar, por una parte, a un artista que lleva más de 20 años dándole color y personalidad a multitud de espacios en la ciudad y en otros lugares. Ella es Eva Mena y es una artista especializada en muralismo y seguro que nos sorprende. Va a estar acompañada en este escenario por un grupo que lleva de nombre I-25 y es un combo de jazz formado por 4 jóvenes músicos y músicas del Conservatorio de Vitoria-Gasteiz. Y vamos a empezar sin más dilación con I-25 y Eva Mena. ¡Chalón y batería! Orain, Vitoria-Gasteizko alkatea eta topaketa honen anfitrioa den Gorka Urtaran Agirre jaunari, txalo handi bat, itzan. Son ya 10 años desde que recibimos aquí la noticia, una noticia que probablemente sea de las más importantes que ha recibido Vitoria-Gasteiz en su etapa democrática y moderna, porque suponía algo más que un reconocimiento. Suponía un motivo de orgullo y de ilusión y alegría en una ciudad que en aquel tiempo se comparaba con dos ciudades como eran Copenhague y Hamburgo. Somos capital verde europea y hoy estamos pues, celebrando este 10º aniversario. Y lo hacemos en una ciudad en la que, como decía, identificó claramente el desarrollo de las políticas medioambientales con el bienestar social. Porque aquí no se pretendía hacer una ciudad verde, aquí se pretendía hacer una ciudad humana. Una ciudad en la que todas las personas tuvieran el mínimo bienestar para vivir dignamente. La ciudad es una aliada estratégica del planeta, porque las ciudades son el lugar donde tienen que resolverse los principales problemas del cambio climático, porque tenemos una Agenda 2030 que está definida con todos los sectores de la sociedad y, sobre todo, porque esta ciudad, Vitoria-Gasteiz, tiene la fuerza de su gente. Duela marte, Green Capital izendapena jaso zenutenean, ondo genekien apostu berdeak zer suposatzen zuen, baina ez genekien apostu berde eta jasangarri honen bidean zenbat egoera berri jasan behar genituen. Se ha evidenciado la dependencia energética que tenemos como país y estamos obligados a acelerar las infraestructuras de generación más verde, más limpia, más sostenible y alternativa. Igual que estamos obligados a habilitar también infraestructuras de valorización de residuos que activen esa economía circular, que nos hagan menos dependientes de terceros países y que nos obliguen a reutilizar muchísimas materias primas que hemos utilizado previamente en nuestros procesos productivos. Sabemos de las dificultades que existen a la hora de llevarlo a cabo, a la hora de materializarlo en proyectos que tenemos que poner en marcha de forma intensa y de forma rápida. Pero la economía verde, el Green Deal y la condición del Green Capital en Vitoria-Gasteiz, y me atrevería a decir de Green Country en Euskadi, pasa por gestionar de manera inteligente este momento que vivimos. La materialización de las políticas climáticas no es posible sin la intervención de las administraciones que gestionan el territorio, aquellas que están más cerca del ciudadano. La forma en la que planifican, construyen y gestionan
es clave para reducir las emisiones de carbono y acelerar el cumplimiento del Acuerdo de París y la Agenda 2030, dentro también del desarrollo del Pacto Verde Europeo. Como tantas veces se ha repetido, soluciones locales para hacer frente a un reto global. Egun hauetan, urte mugau ospatzea tokatzen zaigu, baina baita aldarrikatzaile izaten jarraitzea ere bai. Gure Green alderdiak zentzu eta argi eta indar gehiago esan dezan lan egin behar dugu eta. Por lo tanto, es obligado comenzar esta intervención felicitando al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero felicitando sobre todo a la ciudad y a cada uno de los gasteiztarras y de las gasteiztarras. Porque la configuración de una ciudad líder en sostenibilidad es un mérito compartido y al mismo tiempo es un reto y una exigencia permanentes. Horregatik gaude gaur hemen, goi bilera hau inauguratzen hiri eredu jasangarriak lemapean. Krisi klimatikoa da mendi honetan aurre egin behar diogun erronka handienetako bat. Mundu globalizatu, interkonektatu eta interdependente batera. Trabajamos para conseguir una Euskadi y una Álava en clave de neutralidad de carbono. About a context of necessity and opportunity. Avan Chetapia named it very well. We have a necessity, and I want to explain a little bit about that. And we have an enormous opportunity. This is one of the pictures that was made a few years ago in the UN discussions on if we don't stop this, what is the default future going to be? You can grow food in the green areas. It is too hot to live in the yellow areas. This is not a future we can afford. This is not a planetary crisis. This is a human crisis. Europe has created a massive creativity and ambition stretch with the notion of missions to say it is possible to aim for the moon. It is possible to aim for the stars. It is possible to aim for the transformation of human civilization, and we will do it. We need examples. Not small examples, big examples. We need demonstrations of possibility. Estas son tres preguntas claves que creo que debemos abordar. La primera es ¿cuándo necesitamos la descarbonización industrial? La segunda pregunta que abordaremos es cómo vamos a conseguir esta descarbonización industrial. Y la tercera es qué impactos. Y estos impactos no son solamente a nivel economía, o a nivel global, o mundial, o local, o regional. Estos impactos son también a nivel del ciudadano y de la ciudadana, a nivel de todos nosotros y nosotras. Y creo que eso es también importante que reflexionemos. Pero lo primero que quiero, de hecho, tocar es la analogía de la bandera. No sé cuántos quizás estéis familiarizados con la tecnología o la analogía de la bandera climática. Y es la analogía en la que tú tienes que pensar de alguna forma, lo que tenemos que pensar todos nosotros, que tenemos una bañera, vamos, entonces en esa bañera la podemos llenar de CO2. Y CO2 no es el único gas invernadero, pero vamos ya a decir, para empezar, CO2. Entonces esa bañera la vamos llenando de CO2. Y hay ciertos tipos de procesos naturales que pueden ir quitando el CO2 de esa bañera. Lo que pasa es que al ritmo en el que la estamos llenando, no damos tiempo a esos procesos naturales a quitar ese CO2 de la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la bañera cada vez se va llenando más, y se va llenando más. Y la bañera tiene un tope. Y en el caso del CO2, el cambio climático, cuando lleguemos a ese tope, se empiezan ya a desencadenar una serie de efectos que desafortunadamente son catastróficos e irreversibles. Y eso es realmente lo que tenemos que intentar frenar, que no llenemos la bañera hasta ese punto de ser irreversibles. Y de hecho, para el 2030, si queremos evitar los peores efectos del cambio climático, tenemos que tener un 50% de la reducción de las emisiones. Un 50%. Continuamos hablando de descarbonización, pero lo vamos a hacer en un formato diferente, porque queremos conocer distintas experiencias sobre este concepto. Lo vamos a hacer en formato de mesa redonda. Podemos entender ese camino, ese proceso, como una oportunidad para impulsar la economía mediante el desarrollo tecnológico industrial, como también nos comentaba
Mercedes y hacerlo de una manera que nos permita asegurar el acceso a la energía. Conseguir este objetivo requiere trabajar conjuntamente, alinear políticas energéticas, precios de carbono, políticas de desarrollo tecnológico de implementación, incorporación, despliegue de tecnologías, escalado, como comentaban anteriormente, no solamente el desarrollo de las tecnologías, sino llegar un paso más allá. Y todo esto generando también educación, concienciación, hacerlo de una manera que nos lleve a, de una forma integrada, que nos permita realmente dar estos pasos hacia la transición energética. Sobre transición energética, yo os quería compartir con vosotros 5 puntos. La primera, como dice Cristina, es verdad que nosotros empezamos como Iberdrola hace 20 años apostando por las renovables y a pesar de las dificultades, porque muchas veces, sobre todo al principio, la transición, lo decía Mercedes, la transición genera oportunidades. Oportunidades para las empresas, oportunidades para las regiones, oportunidades para las ciudades, como en el caso de Vitoria. Pero ojo, hay una competencia global por aprovechar las oportunidades. Y o las aprovechamos nosotros, o las aprovechamos las empresas vascas y las ciudades vascas y el País Vasco, o lo van a aprovechar otros. Nosotros, como Iberdrola, estamos convencidos que el futuro va a ser renovable e hidrógeno verde. El reto es tremendo. Yo creo que la gente en general no se hace una idea de la cantidad de energía que movemos por el mundo todos los días para que al encender la lámpara de tu casa funcione la luz, para que bajes a la calle y recargues tu coche de cualquier sistema energético, para que las industrias puedan operar, ¿no? Es una cantidad de energía brutal que nos obliga a hacer un rediseño de nuestra economía. Ojalá fuera tan sencillo como desplegar un par de vectores y ya está. Una de las cosas que tenemos claras es ser positivos en carbono, alineado con el mensaje que todos ya les he comentado. Para 2030 queremos ser positivos en carbono, tener resueltos el alcance 1 y el alcance 2, y eso no hay debate, eso ya está en nuestra estrategia y es el camino que estamos tomando, pero no nos queremos quedar ahí. Nosotros aquí también queremos ser, como tú decías en la presentación, tractores de las empresas que trabajan con nosotros. Entonces, damos mucho valor a trabajar con esas empresas para que realmente empresas más pequeñas, que por ellas no podrían ir en esta dirección, pues por nosotros poder facilitarles el camino, ¿no? Un debe en lo que es movilidad ferroviaria fuera del urbano, en el que todavía, digamos, en Europa, en función del país, pues estamos hablando que un 40 o 60% todavía está sin electrificar. Y realmente, pues hay ahí todavía mucho ferrocarril, digamos, diésel, y lógicamente, pues emisiones de CO2. Ahí tenemos un importante debe, ¿no? Pues ha habido una cierta catarsis de pensar cuál es el vehículo del futuro, antes lo comentaba otro compañero, ¿qué vehículos son los que nuestros clientes, la sociedad, desea en los próximos 10 años, porque las inversiones cuando se hacen en el mundo del automóvil, pues se hace de un momento temporal a 10 años. Y claro, la fábrica de Vitoria, que durante los últimos 67 años ha sido exitosa en unos pilares de conocimiento, liderazgo técnico de los procesos de fabricación, formación de las personas, motivación de las personas, de repente nos encontramos que el futuro que se estaba proyectando lo desconocíamos, necesitábamos un reciclaje profesional profundo, un producto todavía incierto. En los últimos 2 años hemos dado tumbos con nuestros compañeros de la central que diseñan los vehículos y este año por fin empezamos a ver luz en el túnel, empezamos a tener un plan. Y eso es lo más importante de todo desde el punto de vista de ver qué oportunidades puede haber alrededor de nuestra actividad. Hay que tener en mente una cosa que tú acabas de mencionar, el tema de la transformación del empleado en sí, ¿no? Estamos en una industria de automoción que lleva pues, casi un siglo basándose en motores de combustión y en ingeniería mecánica y ahora en un periodo muy corto de tiempo pues tenemos que dirigirnos hacia una tecnología basada en la electricidad, ¿no? Eso es un cambio muy, muy importante
y que no se puede hacer de un día para otro. Digamos que hay que intentar pues, unir fuerzas con los mejores actores para poder buscar esa solución que necesitamos, al mismo tiempo que intentamos apoyar la industria local y generar valor económico localmente a través de esa cooperación. Voy a estar acompañada y muy bien acompañada. Os voy a ir contando un poquito, ¿eh? mientras buscáis un poco ese cuaderno que os decíamos ayer. Bueno, vamos a empezar con un poco de misterio. Su pasión por la magia comenzó a los 7 años, cuando un mago le sacó una moneda de la oreja. Desde entonces ha realizado más de 2.500 actuaciones. Le hemos podido ver en televisión, en teatros, en Casa de Cultura, en centros cívicos e incluso en las giras del circo Gurez Circo. Se trata de Asier Kiran, que me va a acompañar durante esta mañana. ¡Chalo de bata, Asier! ¡Un viento rico! ¡Qué ricasco! Bueno, muchas gracias por esta invitación y es un placer estar en Vitoria-Gasteiz hoy para compartir mis trabajos con mi equipo de investigación en la Sorbona. Y la ciudad de los 15 minutos y su gemelo, el territorio de media hora, representa un nuevo hilo conductor, representa una nueva manera de contar la ciudad y sus usos con una narración que sea comprensible para los ciudadanos, para el sector económico, para el sector privado, para las asociaciones y implementado por los gobiernos locales como una política urbana y territorial. Guztioi, eta plazaz bat da, olako itzaldi batean egotea, eta batez ere latiko alkatearekin. Thank you very much, Pekka, for coming to our city and for your work. So here you can see where we are in southern Finland, 130,000 inhabitants and 180,000 people on the river bridge. And quite close to our capital, Helsinki. And of course, 180 kilometers of skiing trails in our city in winter. Not yet, but it's coming. Many people ask me how you have gone so far. I usually say, if you start early, you get far. So it's about doing, not so much about talking. Y la verdad es yo te había planteado como tres capítulos, ¿no? En la presentación. Primero, lo que es lo que ha hecho, qué elementos han hecho que Vitoria-Gasteiz se pueda identificar como una ciudad sostenible a nivel europeo, ¿no? Qué es lo que nos ha hecho ser referentes en materia de sostenibilidad a nivel europeo e incluso diría mundial, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es seguir manteniendo ese equilibrio entre las políticas medioambientales y la industria para, entre otras cosas, consolidar nuestra economía y consolidar nuestro carácter industrial hacia esa nueva industria del futuro, ¿no? Por cada puesto de trabajo que se genera en el sector de la automoción, se generan otros 4 en el sector de los componentes y aproximadamente 7-8 en el sector servicio. Es decir, el impacto que tiene nuestra economía en el sector de la automoción es fundamental, es clave. Es clave para nuestro PIB local, es clave para nuestra balanza comercial, es clave para generar empleo. 2 misiones. Vitoria-Gasteiz es de las pocas ciudades de Europa que participa en 2 misiones europeas, la de la neutralidad climática y también la de la adaptación al cambio climático. Many cities have this old habit that they do a big master plan or a strategic plan or even an urban plan. And then they decide this is how it is and then 10 years, 20 years, this is our plan. Whereas we, all the time, it's like running all the time. And that's been a good thing, because cities change very fast. We have to adapt new things. Every city has their own story. I just want to point out that in Lahti, the whole story started with the dirty lake.
30 years ago, we are a lakeside city. It was the most polluted lake in Finland. We couldn't swim, we couldn't eat the fish, we couldn't do anything. And then the people of the city said, this is enough, we cannot live like this. And the whole community put their act together and cleaned the lake. So today we can swim, we eat the fish, it's clean, and it's moving forward to be even cleaner. So people have a very concrete example. This is how environmental action makes your city better. Bueno, llevamos además una época en la que la alimentación está siendo da mucho que hablar, primero por el COVID, por lo importante que era, luego por la crisis de Ucrania que también está afectando a la famosa cesta de la compra. Y bueno, vamos a ver entre todos y todas cómo podemos definir también, ¿no?, el sistema agroalimentario sostenible y luego cómo podemos cada uno desde donde le toque contribuir a que eso sea posible. Pues continuamente lo que se van probando es técnicas nuevas que puedan ser más que puedan ser aplicables al sector. Entonces, por ejemplo, en nuestro departamento de nutrición animal llevamos años trabajando, por ejemplo, en nutrición animal, tratando de buscar alternativas a la soja que fuesen más susceptibles de ser producidas aquí. Por ejemplo, en esa línea hemos trabajado en oleaginosas. Hemos demostrado que es una técnica, digamos, que son estrategias que pueden ser interesantes tanto a nivel técnico-económico como a nivel de producción, incluso para obtener leche o carne con un mayor perfil de ácidos grasos, más saludable. Desde Kaiku lo que hemos promovido es hacer un consorcio de toda la cadena de valor para abordar esos objetivos de manera conjunta y poder implementarlos en todas las fases del ciclo de vida del producto. Obviamente, la situación actual pues hace que sea muy difícil abordar ese tipo de proyectos cuando ahora están más centrados en sobrevivir que en poder implementar este tipo de medidas. Pero es el foco, lo tenemos ahí puesto y desde luego estamos ya en ello, estamos empezando y el objetivo es medir la huella ambiental de las explotaciones ganaderas con la intención de que a medida que se vayan implementando nuevas MTDs se pueda ir transmitiendo esas mejoras al consumidor a través del envase, de un sello, a través de la comunicación. En los procesos de producción, ¿no?, los criterios de sostenibilidad se deben de ir incorporando con, bueno, la circularidad, pero además de la sostenibilidad, el sistema alimentario, la palabra sistema, yo creo que nos obliga, porque bueno, yo creo que tenemos la mala costumbre de comer todos y todos los días, y yo creo que nos centramos mucho en el hacia dónde debemos ir, y yo creo que con una cierta carga de ideologización en el debate. Yo creo que a esto hay que poner también números. Y porque al final cuando abordas una planificación de un sistema, al final hay que hacerlo para la totalidad de la población. Hoy nos encontramos en una situación de la media edad del sector de 57 años. Nosotros vemos nuestros 750, la media edad, 57 años. Dificulta resistencia al cambio para todas las cosas que hemos hablado, lógicamente. Y el problema de relevo generacional, claro, cuando dice, joder, estas explotaciones, por eso hay, sin duda, hay que trabajar en el reconocimiento social de los agricultores y los ganaderos. So, my big invitation to many of you here is to start to think about the next 10 years. And the next 10 years will not be a linear projection of the last 10 years. La inteligencia artificial, como sabéis, junto con la tecnología digital, ha permitido avances muy importantes en las ciudades, que se llama el movimiento Smart Cities. Por ejemplo, se consigue pues, más eficiencia en el consumo de agua, en la mejora de los consumos energéticos, en los temas de seguridad. Es decir, las ciudades han mejorado muchísimo su eficiencia a través de la inteligencia artificial y de la tecnología digital. Como algunas ciudades, como por ejemplo Singapur, Madrid, Málaga, etc., se están posicionando, porque creo que ahí podría haber algunas sugerencias que pudieran inspirar este reto de Vitoria de pasar de
un referente en materia de green capital a poder ser una ciudad que hacia el futuro pues tenga un proyecto inteligente, un proyecto compartido en un contexto que cada vez es mucho más complejo e incierto, como acabamos de escuchar.